Raúl Valdés, una vez más, 7 innings en blanco. Te convertiste en el primer lanzador esta temporada que llega a cifras dobles en ponches con 11. Cuéntanos de esta salida. No, yo creo que traté de prepararme bien. Cada vez que uno sale en cada salida, trata de dar el 100%. Yo creo que todo me salió bien, gracias a Dios. Los picheos rompientes estaban bastante bien. Yo creo que ese fue el éxito del juego. Tuviste un inning donde diste 2 boletos. Te viste un poquito molesto con el árbitro de home plate, pero sacaste de abajo. ¿Qué te funcionó en ese inning? No, yo creo que empecé, como usted dijo, en los 2 boletos. Traté de olvidarme de la ampalla y enfocarme en cada bateador que venía a batear. Yo creo que eso fue lo que me sacó del inning. Tuviste una salida anterior a esta en el Estadio Quisqueya, también muy buena. 6 2/3, 2 carreras, sin embargo no te pudiste anotar la victoria. No sé si lo recuerdas, pero esta fue tu número 40 en la pelota dominicana. Y empatas con Mickey Mantle como el extranjero, nacido fuera de República Dominicana, con más victorias. Cuéntanos, ¿qué se siente eso? No, me siento bastante contento de empatar el récord ese y nada, tratar de seguir preparándote y lograr muchos triunfos para ayudar al equipo. ¿Un mensaje para esa fanaticada de los Toros que busque la clasificación este año? No, que sigan apoyando al equipo, que vengan al estadio, que yo creo que este año el equipo, hemos jugado bastante bien y yo creo que podemos dar buena pelea este año. Gracias.